Que no, si podéis contar cada una una experiencia, en algún momento de vuestra carrera política habéis dicho, oye, ¿merece la pena ser concejal por esto? ¿Merece la pena todo el esfuerzo que ha realizado con los afiliados de vida por este momento? ¿Sabes? Y esto, pues una propuesta que sería adelante, una busca que hayáis llevado al Parlamento, cualquier cosa. Pero una anécdota sí que se acercara que digamos, concha, este proyecto, ¿sabes? Pues mire, quiero seguir trabajando en él, ¿sabes? Pero me queda en todos los niveles, porque escuchamos a Rosa y sí, nos llena su discurso, pero algo más local, más cercano, ¿sabes? Si podéis contar algo. Parece que empiece yo. A mí en general lo que más me llena y lo que más me satisface es el comprobar que hay gente que está, con los pocos medios que tenemos, que está pendiente de lo que hacemos y que delega en nosotros cuando tiene un problema. Y recibir una llamada de alguien o recibir un correo a mí me satisface mucho porque pienso, jolín, pues mira, no estamos cayendo en saco roto, se ve que hay alguien que está viendo lo que estamos haciendo en el ayuntamiento y además si tiene el problema, pues se acerca a nosotros, a lo mejor también se acerca a los demás, ¿no? Pero bueno, cuenta con nosotros también, ¿no? Como en el caso de una familia que fui a ver el otro día y dice, yo llamo a todos los grupos. O sea que, bueno, fue honesta, ¿no? Bueno, pues de los 5 fuimos 3. Bueno, pues mira, pues se encontró la señora con que 3 personas que han escuchado su problema. Bueno, pues a mí esas cosas son las que más me satisfacen. Y luego también la evolución que han tenido los demás grupos políticos con respecto a la visión que tenían de nosotros, ¿no? Lo que comenté antes de que nos veían como los personajillos que iban de magenta por el pueblo y jaja. Y todos éramos muy simpáticos y el irte ganando el respeto poco a poco de los demás grupos, que te vean con seriedad y que te vean y digan, bueno, vamos a ver, pues a mí eso también me satisface, porque es señal de que lo estamos haciendo bien. Bueno, pues yo, lo más cercano así que yo recuerde ha sido una iniciativa que tuvo el CEA de una póliza de seguros que tenían los funcionarios y era una póliza médica que de antaño, que bueno, que al final a él se le ha metido una cabezonería porque él es muy de cabezonería, sí, porque es un alcalde muy a los gastos que él decida. Y ahora pues se le ha metido en la cabeza que tiene que acabar con esto y pasarlo a la Seguridad Social. Bueno, estas personas pues tienen muchas personas que están con enfermedades crónicas, en fin, le están llevando el tema y él se ha empecinado en que tienen que pasarlo a la Seguridad Social. Además quiere que sea inmediato. Y lleva con los grupos municipales pues trabajando y quiere llevarlo. Sus socios en el gobierno, en esta ocasión, pues como tienen parte de los votantes suyos en esta situación, pues no quieren llevarlo y se han abstenido, incluso se han ido del pleno para no votar en contra. En este caso se fueron ellos, la Junta de Portavoces, el PSOE anunció su voto afirmativo y quería sacarla adelante y cuando llegó a pleno, pues el portavoz del PSOE se acercó a decirle que no iba a apoyar la propuesta. Izquierda Unida también dijo que no le iba a apoyar y él tenía la esperanza en UPyD, ¿no? Y él creía que UPyD iba a ser la llave ahí que lo va a poder llevar con el UPyD. Y en el mismo pleno, en la entrada, con el pleno lleno, porque además estaban todos los funcionarios, pues el alcalde me dice que sí voy a apoyar la propuesta. Le dije que no. Y decía, pero ¿cómo no? Pero fuerte. ¿Pero cómo no vas a aprobar la propuesta si además? Porque no se va a aprobar, porque yo no lo veo claro. O sea, hace 2 años que estamos llevando, y digo, no se ha estudiado hace 2 años, hace una semana que tengo la documentación encima de mesa, yo no lo veo claro. Y no se va a tocar. Entonces retiramos el punto, dice, entonces vas a votar en contra, digo, vamos a votar en contra. Pero fuerte y en el acto público, ¿no? Y dice, vais a votar en contra, digo, vamos a votar en contra. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, retira el punto del día que te sale mucho más social con de cara a lo que tienes aquí. En fin, es marcar la política de la ciudad, que realmente, bueno, hicimos una enmienda a los presupuestos que no se tomó en cuenta, que nosotros planteábamos con el dinero de la externalización de los servicios, que era una burla, planteábamos una bolsa de menos donde de ahí se contrataran a personas que, bueno, que estuvieran censadas, con una carencia económica importante desde servicios sociales y a través de ahí pues contratar a esas personas en lugar de externalizar, darla a la empresa privada y al final pues seguir los amiguismos, los enchufismos y tal, y que el dinero salga por ahí. Claro, no salió adelante, ni yo esperaba que saliera adelante, porque era una propuesta que era tan con esa resolución que puede tener
de cara a la sociedad, yo sabía que no lo iban a aprobar. Pero ya ellos están viendo la fórmula y la están estudiando, y en la Junta de Gobierno local ya están planteando la forma de llevar una bolsa de emergencia social de ese calibre. Es decir, no te van a dar la razón, pero buscan la vía porque van marcando lo que es los ritmos a su política. Y como nos pasó con la dación en pago, el PP se sumó a la dación en pago de hipoteca y no voluntaria, ¿eh? Y no voluntaria como en este caso a tenor de lo que dice luego el banco. No, él apoyó nuestra propuesta. Entonces van marcando un poco el hilo y el conducto y la política de la ciudad. Y eso pues al final le condiciona porque no saben, no pueden, aunque quieran y lo hagan, pero tú le vas marcando ritmo. Y eso pues es reconfortante porque estás viendo que UPyD está cambiando lo que es la forma de llevar la política en tu ciudad. Bueno, a mí un hecho que me marcó mucho fue cuando el pleno en el que renunciamos al sueldo, a la liberación, como después de esto los trabajadores del ayuntamiento, tanto los funcionarios como el personal laboral, y nos felicitaban, ¿no? Como llegaron a decir públicamente delante de algunos delegados del PSOE que eso era lo que tenían que hacer ellos, ¿no? Que tenía menos personal de confianza y repartí más. Y la verdad que eso lo hicimos, pero sin tener en cuenta las consecuencias que podía tener, ¿no? Y a partir de ahí, pues la verdad que eso sí que nos animamos, nos dio fuerza y decir, pues podemos hacer algunas cositas más, ¿no? Y ahora con el tema que está pasando, que al final es lo mismo, ¿no? Sí, es el mismo proceso, el anterior, con el tema de Caritas, igual que tú tengas, que te estén llamando las parroquias, la gente, la ciudadanía que se entera, oye, pues toma por aquí porque yo conozco a fulano, porque, pues la verdad que sí, es muy gratificante, la verdad que sí. Esto es lo que nos hace que sigamos adelante.